buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Pues sí, comentarles que estamos muy contentos y sobre todo porque pues cumplimos 18 años, pero son 18 años de retos, de 18 años de triunfos, 18 años que pues estamos viendo que el plantel cada año que transcurre se está consolidando más. Ahorita, gracias a Dios, somos el plantel número 2 en el estado en cuanto a matrícula, ya con 1.225. Tenemos el compromiso de seguir construyendo aulas para que siga creciendo nuestro plantel y pues tenemos esperanzas de ser el plantel que cuente con más matrículas. Estamos también muy contentos porque pues, ustedes acaban de ver que estamos plantando un nieto del árbol de la noche triste. Es un evento muy importante para nosotros, ya que pues este árbol simboliza el triunfo que tuvieron nuestros hermanos los aztecas en aquel tiempo cuando los españoles nos invadieron, porque eso fue lo que hicieron, nos invadieron, no nos conquistaron, porque el espíritu yo creo que no se conquista. Este árbol nos lo regaló el Ayuntamiento de Dolores Hidalgo en el festejo del Bicentenario hace ya un año. No lo habíamos sembrado para, pues primero que nada, se aclimatar aquí a Puruándiro, y ya que vimos que está creciendo muy, muy bonito, bueno, pues ya decidimos en esta tan importante fecha, pues sembrarlo. Tenemos el compromiso de cuidarlo, y yo creo que en unos años ustedes van a ver ese árbol, cómo va a estar. ¿Cómo nace también lo que es el CECITEM? ¿Desde cómo inicia? Que nos platique acerca de esta historia y trayectoria del CECITEM. Bueno, el CECITEM nace en la Ciudad de México, los CECITES, con un programa de Ernesto Zedillo, en el cual desincorporó la educación media superior. Hay que recordar que antes estaban creciendo los CETIS y los CEBETIS. Entonces él descentralizó la educación media superior, creando los CECITES en todos los estados. Afortunadamente Michoacán es uno de los estados que primeramente tuvo CECITES, al igual que Guanajuato y Chihuahua. Entonces ahí es cuando nace el CECITEM, nace en 1991, ya este año acabamos de cumplir 20 años dentro de los CECITES, y nace con el plantel número 1 de Penjamillo, posteriormente el 2 que es Peribán y Tancítaro, el 2 y 3, y luego el 4 que es Puruándiro. Yo tuve la fortuna, yo en ese tiempo era director de Peribán, tuve la fortuna de venir a arrancar las actividades académicas aquí a Puruándiro, y ahora pues estamos aquí de directores. Me enorgullece mucho ser pues casi fundador del CECITEM, porque yo ingresé al CECITEM en 1992 y pues conozco toda la historia de todos los planteles. ¿De este plantel cómo fue que trajeron a Puruándiro el CECITEM? Bueno, el CECITEM se trajo aquí a Puruándiro mediante una petición del presidente municipal y del mismo CECITEM, pues se proyectó la idea de que hubiera una escuela pública de calidad, ya que en aquel entonces nada más estaba la Prefeco, que sigue estando. Pero fue una iniciativa de las autoridades municipales en aquel entonces, se realizó el estudio de factibilidad y salió positivo, muy bien que digamos. Muchas gracias. Detrás de cámara, Ricardo, Canal 2 informa a través del cable.